El gobierno de Morelos informó que mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl se identificaron 244 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones de ligeras cantidades de ceniza. Además, detalló, se registraron 117 minutos de tremor y un sismo volcanotectónico el día de ayer a las 13:48 horas con magnitud de 1.5. Desde la mañana se observó al volcán con emisión continua de vapor de agua y gas, así como ceniza en dirección noreste. El Centro Nacional de Prevención de Desastres exhortó a la gente a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. La dependencia federal indicó que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2.